opinó tu familia cuando les comentaste o cómo les comentaste, sabes que me interesa participar en el concurso de Nuevo León? Pues mira, la verdad yo no estaba muy decidida. Entonces yo me esperé a primero ver cómo estaba el asunto porque yo sabía que mi papá iba a poner el grito en el cielo. Y mi mamá más, porque mi mamá es más celosa que mi papá todavía, ¿verdad? Bueno, pues total fui y más o menos como que me animaron una amiga, mi mejor amiga fue la que me animó, la que me llevó. Llegué con mis papás y les platiqué. De hecho fue a mi mamá primero. Yo le avisé hasta que ya había hecho los castings y ya nomás éramos cuatro. Entonces, mi mamá se quedó bien sacada de onda. Al principio se molestó porque pues la mamá siempre es un apoyo. Y yo no es que lo haya hecho escondidas, mami. Mi papá me dijo que mientras yo estuviera contenta, que él me tenía mucha confianza, que él sabía que yo no iba a hacer nada para perjudicarme, que me apoyaba 100%, cosa que se lo agradezco mucho. A ver, Mestre, yo quisiera que me comentaras qué cambios consideras que ha habido en ti como persona, como mujer, desde el momento que decidiste participar en el concurso en Nuevo León hasta ahora. ¿Qué sientes que ha cambiado en ti? Yo estaba acostumbrada a vestirme de una manera y te sugieren otras. Te dicen, ¿sabes qué? Se te ve mejor esto. Claro, te preguntan, ¿te sientes a gusto? Es decisión tuya, ¿verdad? Tampoco te van a obligar a hacer las cosas. No, pues ¿sabes qué? No me siento a gusto, pero pues si tú sabes, yo te voy a obedecer, ¿verdad? O sea, no me voy a poner de que no, a mí me gustaba. ¿Por qué no? Porque tal vez no tenemos la razón, ¿verdad? Y también nos han cambiado